el tiburino, gente de alrededores. Bueno, vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es un entrenamiento prácticamente diario de lo que es un caballo joven. Especialmente es un caballo como los 5 años que tiene hijos, como veis tiene el hierro del maestro de Tolán, que lo tenemos aquí cerquita, afincado también. Y bueno, un caballo de uso árabe, que lleva 1 año conmigo, y bueno, el caballo tiene muchas facultades y condiciones para lo que es la doma clásica, aunque ojalá y le sirva al maestro para poder torear. Y bueno, vamos a calentar un poquito el caballo, que reconozca un poquito la planta, el sitio nuevo de trabajo. Y os iré contando un poquito la evolución del entrenamiento en los tres aires, pasos, trote, galope. Es un caballo, como digo, es muy nuevo, son 5 años recién hechos. El caballo, bueno, está un poquito para introducir un poquito más, roma, perfoneo, bajea, todo lo que hacemos a una mano es conveniente repetirlo a la otra mano. Es importante, al final, trabajar los caballos es buscar siempre un poquito la simetría, las dos riendas en los dos lados. Ellos son como nosotros, son curvos o no son viejos. Entonces, al derecho, tapamos la lupa quieta y rojamos un poquito los pies. Ahí está. Se realiza en un cuadrilátero o en un rectángulo más bien. Tenemos esquinas y tenemos líneas rectas. En este caso, como estamos en la plata de color, pues ahí luego vamos a imaginar un poquito. Cambio de incubación para coger la misma forma que tiene las tablas. Si os dais cuenta, que va paralelo a las tablas, con la misma forma que de la donde se tiene la cabeza. Vamos a hacer un poquito lo mismo en vuestra paso. Que manda. Muy bien.
aquí paso. Solo concentrarnos, solo concentrar nuestro peso un poquito más muscular, con la mano pasando al lado, es más facilidad y más nos va a hacer a la ayuda del cuerpo, más que las riendas, las piernas y todo. Mucho más joven que el otro. Si yo tenía 5, este tiene 3 años.
ya lo tengo montado, pero quiero, por lo que quiero enseñar en libertad, no tengo la tumba. Quiero enseñaros un poquito pues, la otra parte, ¿no? Primer caballo de goma clásica y ese otro caballo un poquito más enfocado al resoneo. Como ella, su físico, es de otra manera, el otro caballo más, más grande, más largo, más amplio. Esto es un todo terreno, ¿no? Para agarrarse bien al piso y salvar la intensidad de los pollos. Igual es que pues lo que hacemos en casa, los entrenamientos, por la habilidad de este, hace lo que tiene con su cuerpo, por el gusto que tiene por torear, ¿no? Como veis, no voy corriendo por él. De momento muy brusco. Le dejo que lo haya cogido confianza, podemos apretarlo un poquito. Intentaba dejarme un más y quitar de las pulgas, pero a ver si va empezando a querer jugar con nosotros. Primero pues eso, se da su vuelta de reconocimiento. Darle esta confianza de andar para atrás. Bueno, vamos a meterle un poquito de la con él. Ajá, ajá. Mira el caballo que hace. Es muy difícil un caballo ahora. Conseguimos hacérselo otra vez. Yeah.
lo mismo. Corre que viene aquí. Muy bien.
atrás. Es importante reponerlo para poder colocar los pasos de caballo y finalizar el arte. Y bueno, vamos a dejar otra vez un poquito libre. Pies de 13. Dura la plaza. Thank you.